You know what I mean? El menú de hoy es traído a usted por Quesos Neris. Estoy viendo un avioncito. El oso de estar aquí como que fuera con todos los aviones, todas las cosas que ver. Tengo una vista aquí increíble, la verdad, a mí me encanta la vista de San Diego. Porque ves todo Tijuana y luego ves un poquito de la playita, luego ves el puente Coronado. No. Ojalá pudieran estar aquí con nosotros. Bueno, de hecho sí están, pero volteando para allá. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, vamos a hacer una receta. El día de hoy vamos a hacer una receta que la verdad es muy fácil. Y ahorita lo estaba haciendo, no tiene nada complejo. Es puro quesito, delicioso. Queso crema Neris, que es tamaño poder, la verdad, es riquísimo. A mí me fascina. Y más porque queda muy cremoso. Ahorita lo estaba viendo, queda cremosísimo lo que es el pechito. Entonces va a quedar delicioso tamaño poder. Lo que vamos a poner es leche evaporada, leche azucarada, zarzamoras, bueno, para la parte de arriba, y jugo de limón. El jugo de limón es importantísimo porque es el que nos va a cuajar. Digo, no hay que ponerle tampoco que sea una limonada, porque también nos va a quedar así como que muy, 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 muy acidito. Pero sí que nos quede rico, ¿no? Aquí están viendo los ingredientes. Ya están viendo el quesito crema, que es delicioso, que es de crema, que es un Neris, que es hasta más no poder delicioso, en serio. La receta, la repito, es muy sencilla, no tiene nada complejo, solamente es cuestión de licuar. Después batir un poquito de limón. Lo metemos al horno un ratitito nada más. Luego lo pasamos al congelador o al refri. Bueno, de preferencia el refri, ¿no? Si tenemos prisa lo metemos al congelador, si no lo metemos al refri nada más. Ahí lo vamos a dejar un ratito nada más y a que se empiece a cuajar. Digo, ustedes se van a dar cuenta, cuaja rapidísimo. Pero bueno, tenemos que dejar la consistencia un poquito más durita, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En una licuadora, bueno, que yo ya había usado. Vamos a poner nuestra leche evaporada. Vamos a poner todo, es toda una lata, ¿eh? Todo. Todo, mi hermano, todo. Todo, brother. Todo, brother. Todo, Papa Lois. Entonces es toda una lata. Toda una lata también de leche azucarada. Y vamos a poner todo, todo, todo. Dejen un cachito por afuera. ¿Para qué? Para. Voy a darle con un cucharazo. No soy feliz, se lo juego. No soy delicioso esta cosa. Vamos a poner eso. Imagínense ya cuando viene con el queso crema y le dan el cucharón. Por ejemplo, yo acá tengo uno que me sobró hace ratito. Esa preparación, ya lo que es la con el queso crema Neris, ¿sabe? No. Delicioso. Podría comerlo sin la costra. Pero bueno, es el pay de queso, entonces tenemos que hacerlo con costrita. Vamos a ponerle aquí el queso crema, que es ese queso crema Neris, que es delicioso, que le está diciendo ahorita. Le repito, es muy cremoso, digo, al final no es que sea crema, ¿no? Pero es muy cremoso, da una consistencia riquísima. Aparte, el saborcito del queso es riquísimo. Ya que tenemos los tres ingredientes, lo único que vamos a hacer es licuarlo. Bien licuadito. Tampoco tenemos que darle así como que un mundo de vueltas, ¿no? Con que quede bien, digo, que se deshaga todo el queso, es lo importante. Dejamos ahí, lo sigue licuándose. Licuando. Y ahí quedó. Así de fácil. No necesitamos nada más. Vamos a pasarlo en un bol. Vamos a verter toda la preparación. Vamos a dejar en el bol. Como tiene mucho lácteo y tiene mucha proteína, obviamente la reacción con el limón y con el ácido va a hacer que se nos cuaje, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. No le vamos a agregar todo el limón que tengo aquí. Es alrededor. Ahora sí que va a tener mucho que ver con el gusto. A mí me gusta que tenga ese toquecito de limoncito y que aparte, digo, te hace salivar mucho, entonces no deja que te empalague la boca. Entonces a mí me gusta que tenga algo de limón. Más o menos exprimí unos 10 limones aquí. Le repito, no se los voy a agregar todo. Simplemente lo voy a ir agregando poco a poco. Lo van probando también, es muy válido, lo van probando. Pero también lo importante aquí es que se vayan dando cuenta cómo empieza a cuajar. Ustedes lo van a tener muy líquido ahorita. Déjame, no sé si alcanza a verse, porque creo que el brillo ese no nos deja, pero a ver, déjame poner la mano aquí. Igual sí. Bueno, ahorita me acerco. Entonces vamos a agregar un poquito más de limón. Y me voy a poner yo. Ya vengo. Ahí está. Ahí se dan cuenta cómo empieza a quedar. Ya se empieza a ser más espeso. Eso es lo que queremos lograr. En el momento que empiece a hacerse más espesito, eso es lo que estamos buscando. Podemos pasar aquí por todo el estudio en todo caso para que vayan probando, vayan metiendo el dedo. No, es cierto, no puedo hacer eso. Pero con una cucharita se puede hacer. Entonces ustedes, chaparritos, si quieren comer de repente, le vamos a agregar un poquitito más de limón. Nada más. Un poquitito. La gente que es la cocina. Marina, ¿cómo estás? A ver, Giovanni. Yo estoy acá. Cuidando tus espaldas.
¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo va tu receta? Ah, acá ando. Sí, tranquilo. Aquí no podemos meter aquí el dedo porque lo tenemos las manos sucias, pero puedes probarlo de ese lado, la verdad está delicioso. Y eso es lo que queremos conseguir, esta consistencia es la que estamos buscando. Es una consistencia más sólida, es una consistencia cuajada. Lo estamos agregando, eso lo estamos logrando con el limón. En el momento que le estamos agregando el ácido a lo que es la proteína láctea. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora sí lo vamos a pasar a nuestro molde. Tenemos que eso no quiero ensuciarte. ¿Dónde me muevo? No, quédate ahí. Muy bien. Yo te doy vueltas. Entonces, ahí me... es un... ¿De qué tamaño es el molde? Es este. Ah, ok. Es el molde ese para una persona. Sí, si quieres tener un ataque así como que hipoglucémico, hiperglucémico y demás, se puede hacer para una persona, no se preocupe. De preferencia para mí, yo sí me lo acabo sola, ¿eh? Por eso yo mejor no le entro. Y si le entro, le entro bien, si no, ni le entro. Déjame decirles algo que es importantísimo. Bueno, a ver si quieres te cambio de lugar tantito, nada más para poderlo poner a este lado. Déjame decirles algo. Mira, ya lo estamos comentando y lo comentamos y van varios días que lo comentamos. Si eres chef, o tu hobby es cocinar nada más. Sí. De repente tenemos el hobby de cocinar, ¿no? Bueno. Personas que yo, por ejemplo, es mi hobby, a mí me encanta. Grábate cocinando tu mejor receta con queso Nerys, con cualquiera de las presentaciones de queso Nerys y participa en el Celebrity Chef. Es una competencia, la verdad, preciosa. Manda tu video explicándonos el proceso al correo que aparece ahorita en la pantalla. Ahorita lo van a ver cómo va a aparecer. Ahí me están viendo los logos, están viendo todo. El correo es este: videoneris@quesosneris.com. Pero no, es nada más queso, ¿eh? Sin la S. Es video Nerys, sin plural, video Nerys, queso nada más. No le agreguen la S, no le agreguen el queso, es quesoneris.com para que llegue bien. Habrá tres afortunados ganadores. El primer lugar va a venir a cocinar aquí con nosotros. La verdad, digo, estamos suaves. Nos van a acompañar aquí a Marina, a Leo y a Klaus y a Nadia. Nos van a acompañar aquí en el estudio, van a hacer su receta, digo, dependiendo de lo que ustedes hayan hecho, de la que hayan grabado, suban los videos, en serio, la verdad, es muy suave. Aparte, lo importante aquí es que anuncien a sus contactos, anuncien a sus amigos, que se metan a la página de Queso Nerys en Facebook y le den like al video. Sí. El video con más likes es el que va a ganar, es el que va a venir a participar con nosotros, pues es el que va a venir a hacer su receta, ¿no? La preparación, es que pruebas esto. Qué rico. Soy feliz. Le repito el correo, video, sin la S, videoneris@quesoneris.com, videoneris@quesoneris.com. Perdón, ya me cacharon con las manos en la masa, la verdad. Es que con este quesito es delicioso, la verdad. La verdad. No sé qué vas a hacer tú, ofrecer algo más porque yo me voy con mi pastelito. No te creas, Giovanni, lo que pasa es que... Tengo uno en el horno, así que no te preocupes. ¿En serio? Oye, bueno, yo dije que esto era para una persona, la verdad, yo sí con singular entusiasmo y un pastel de esto, ya la verdad, si quiero pecar con ganas, sí me lo acabaría. Sí, por supuesto. Pero hace mucho ejercicio. Sí, claro, o sea, obviamente me voy a pegar unas 4 horas de cardiovascular para quemarme esto, desde luego. Es que lo importante, hasta el ratito lo estaba diciendo, o sea... Si vas a comer y comes bien, haz ejercicio. Claro. No vas a hacer una dieta si no haces ejercicio, la verdad. Entonces, digo, comes un pastelito, comen eso, pero pues al rato se van a caminar media horita. No le estamos hablando mucho, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Ah, aparte, le voy a agregar las moras nada más. Okay. Eso le agrego un poquito de limón para hacerlo líquido. Para que se vaya poniendo más líquido y líquido de cocción. Uh-huh. Vamos a agregar las moras nada más. Voy a hacer una salsa y después lo voy a presentar ahorita. Qué rico, me gusta. Hey. Ahora sí que vamos a adornarlo. El Leo ya estás también manoseando tú de aquel lado. Ya está a gusto. Esa salsa, la verdad, queda deliciosa. ¿Vamos con Clave? Sí. Al ratito vengo con la presentación de todos modos. Gracias, Marina. Cuídense mucho y manden sus videos. Vamos con Claudia. Muy bien. El menú de hoy fue traído a usted por Quesos Nerys.